Resort Loop. Toyota Corolla con Unicas. Versus Toyota Corolla sin Unicas. Después de la salida, nos encontramos con esta subida que obligan a usar un poco más de nitro antes de pasarla. Esto ayuda a reducir el tiempo final. De igual forma, en marcha atrás no se obtienen los mismos tiempos que marcha adelante. Cabe recordar que estas carreras fueron repetidas varias veces para lograr el mejor tiempo posible, sin alterar el rendimiento de los autos.